blancas y capas blancas son los que van a poblar las calles de Sevilla, la Hermandad de la Paz, que ha adelantado un cuarto de hora su salida profesional este año. Habitualmente salía a la 1:15 del mediodía y este año pues hace su inicio en las calles de nuestra ciudad, su inicio profesional, un cuarto de hora antes. En estos instantes, 1:00 del mediodía, la cruz de guía sale y lo que han podido ver también, lo primero ha sido pues ese escuadrón a caballo de Nuestra Señora de la Paz, que es el que abre paso delante de la cruz de guía desde 1995, cuando se formara por parte de esta cofradía dicho escuadrón a caballo, que está compuesto por un lancero, 6 batidores, timbal, otro jinete con banderín y 17 músicos. Son esos los que van los primeros a darnos los primeros sonidos de la Semana Santa de Sevilla, los primeros sonidos que nos recordarán también a Semana Santa añejas de principios del siglo pasado, de principios del siglo XX, del Brigada Rafael, sonidos muy distintos a los que actualmente estamos acostumbrados a escuchar detrás de los pasos de misterio. Y tras estos nazarenos llegará el primer paso, el paso de nuestro Padre Jesús de la Victoria, que será el primero en salir a este luminoso y caluroso también Domingo de Ramos que estamos teniendo. Los primeros nazarenos de una cofradía que lleva en total 1.250 nazarenos y que estará en las calles de Sevilla hasta bien entrada la noche del Domingo de Ramos, ya lunes santo, que está prevista su entrada sobre la 1:30 de la madrugada. Pero esta será la primera de las retransmisiones de este día de Supercable en el Canal 9, pero también tendremos en el Canal 2 la salida y la entrada de la Cofradía de la Estrella en Triana, en San Jacinto, y en el Canal 3 tendremos a partir de las 5:45 de la tarde la salida de la Hermandad de San Roque. Y a partir de las 4:30 de la tarde, en el Canal 1, todas las cofradías de este día, todas las que pasan por el inicio de la carrera oficial, por el comienzo de esa carrera oficial, por la campana. Eso será a partir de las 4:30 de la tarde con la Hermandad de la Sagrada Entrada en Jerusalén, con la popular borriquita. Pero como ya ven, en el Canal 3 de Supercable, en el Canal 9 de Supercable, donde nos encontramos, vamos a disfrutar con la primera cofradía, los primeros nazarenos de la Semana Santa de Sevilla, la Cofradía de la Paz y su escuadrón a caballo que abre paso por las calles del barrio, las primeras calles que recorre esta hermandad. Curiosamente es una salida muy silenciosa la que está teniendo este escuadrón a caballo, que normalmente siempre los músicos que le acompañan, 17 en total como hemos dicho, son los que dan ese sonido. Ya denunciamos esos primeros sonidos de la Semana Santa de Sevilla que vienen desde el escuadrón a caballo de Nuestra Señora de la Paz y esa cruz de guía con apliques de plata realizada en orfebrería triana que avanza ya la primera cruz de guía de la Semana Santa sevillana
en el luminoso Domingo de Ramos por el barrio del Porvenir. Unos nazarenos que en los dos pasos visten las mismas túnicas, el mismo hábito, mismo antifaz, todo completamente de blanco, y solamente se diferencian en la botonadura y en los cíngulos. En los del Señor llevan botonadura roja y cíngulos rojos, y en los de la Virgen los veremos con botonaduras y cíngulos azules. Es la diferencia entre uno y otro de los pasos que acompaña, y de los nazarenos que acompañan a cada uno de sus respectivos titulares en este Domingo de Ramos a la Cofradía de la Paz, la Cofradía del Porvenir. El libro de reglas, que suele ser uno de los últimos tramos ya, suele anunciar que llega, pues si no el último, el penúltimo tramo en este caso concreto de la Hermandad de la Paz. Un libro de reglas realizado en los talleres del orfebre Seco Velasco. Y este es el último tramo, nazarenos con cirios que llevan la contera de color rojo, la parte baja del cirio de color rojo, que anuncian que es el último tramo previo a la llegada, a la salida en este caso, de el paso de misterio de la Hermandad de la Paz, de nuestro Padre Jesús de la Victoria, un paso en el que veremos una pareja de sayones colocando la cruz en los hombros de Jesús en el primer paso, mientras contempla también un soldado romano y un escriba. Y ahí está la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación, que es la que va a acompañar, musicalmente hablando, valga la redundancia, a este primer paso de la Cofradía del Porvenir. Mucho ha sido el público que se ha agolpado desde primeras horas de la mañana. En torno a las 9, 9:30 de la mañana ya había público en las primeras vallas que se colocaban para ese camino, esos primeros metros que recorre la hermandad. Y es que había muchas ganas de Semana Santa en el pueblo sevillano, y la gente pues no ha esperado más. 9 de la mañana, 9:30, 4 horas antes de que se abran las puertas de la parroquia de San Sebastián, y ya estaba el público esperando la salida de esta Cofradía de la Paz. Ya han salido todos los nazarenos, la presidencia a punto de hacerlo, y dentro del templo debe estar Antonio Santiago, mandando ya a sus hombres, a sus costaleros. Un total de 48 costaleros son los que calzan, como se dice en el argot, los que llevan, portando sobre sus hombros este paso de misterio, un paso de barroco, dorado, y que es, tiene una apariencia auténticamente espectacular, sobre todo en su canasto. De poder ver ya este primer paso de misterio con las imágenes que tallara en 1940 Antonio Llanes, la imagen del Señor, mientras que un año antes, en 1939, había realizado este mismo autor las imágenes que completan el paso de misterio. Esta es una cofradía que tarda unos 50-60 minutos en pasar. Escuchamos la voz de Antonio Santiago en el interior del templo.
público de la calle Río de la Plata, donde va a avanzar la cofradía, la presidencia, los filiales, ya en la cel de la puerta de la parroquia de San Sebastián. Lo que nos indica que en breve veremos. De la puerta. Ya empieza a bañar el sol ese canasto dorado, la penumbra, las imágenes, y Antonio Santiago, el capataz principal de esta cofradía, realizará en breve la llamada para una maniobra complicada en el paso del Señor y más complicada aún, como veremos, en el paso de la Virgen de la Paz. Padre Jesús de la Victoria, a punto de abrazar la cruz, una imagen de Antonio Illanes, del año 1940. Y un paso con cartelas y relieves del taller de Gavira y tallado por José Martínez, Antonio Vega y Antonio Martín en 1950. Curioso porque este año esta hermandad cumple el cincuentenario de la primera salida del actual paso de misterio. Yo en el 50 y no salía hasta el 52. 50 años que cumple este paso que va a abrir también los cortejos profesionales de la Semana Santa de Sevilla. Instrucciones a los costaleros de cómo se va a realizar la maniobra de salida, en la que en las patas del paso tendrán que quitarle los zancos para que pueda los costaleros arriar un poco más y poder salir sin problemas. Martillos para preparar, como decimos, que los costaleros puedan quitar bien los zancos. Los costaleros, compañeros que se quedan fuera, que no hacen la salida, son los que ayudan. Osuna, vámonos, mi arma. Tranquilo, atento a lo que se manda. ¡Todo por igual valiente! Está atento que va a tocar martillo el delegado del gobierno. ¡Pasa! Thank you.
Ya está en la calle nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la Paz, relevo de costaleros inmediatamente, y el delegado del gobierno, José Torres Hurtado, ha realizado esa llamada justo antes de que los costaleros realizaran la salida del paso de misterio. Caminándose de tierra, caminando.
Larga y emotiva la chicotada de este paso de misterio, emotiva porque se ha levantado por Federico Ripérez, la familia Federico Ripérez, el que fuera hermano mayor de esta cofradía y que falleció el pasado mes de noviembre. De ahí que fuera emotiva en ese momento la levantada del paso, la dedicatoria de Antonio Santiago y también esa petalada que ha tenido lugar justo en ese momento cuando pasaba el Señor de la Victoria. La primera marcha que ha interpretado la agrupación musical Nuestra Señora de la Paz, Nuestra Señora de la Encarnación, mejor dicho, que es perteneciente a la Hermandad de San Benito y que acompaña hoy a la Hermandad de la Paz. Y uno de los estrenos este año de esta cofradía es la túnica que luce el Señor de la Victoria. La túnica Burdeos que estrena en el día de hoy en su salida procesional hacia la Santa Iglesia Catedral. Los serenitos se esperan con su madre a incorporarse a lo largo del recorrido, en este caso ya con el hábito de los tramos de la Virgen. Y esa escena en la que Jesús abraza por primera vez la cruz. Antonio Santiago va a llamar de nuevo. Antonio Santiago que hereda en esta cofradía el lugar del capataz, ya que el titular era su padre, don Manuel Santiago.
Pues mientras se pierde el paso de misterio, ya buscando uno de los momentos importantes de la jornada para esta cofradía, como es su paso por el Parque de María Luisa, los nazarenos del paso de palio de la Virgen de la Paz son los que ahora están ya saliendo de la parroquia de San Sebastián. Una Virgen de la Paz, también obra de Antonio Illanes en 1939, y que precisamente el año pasado, en el año 2001, tuvo que ser tratada por la restauradora Cinta Rubio de una laguna de policromía en la mejilla derecha. Una última restauración de urgencia que tuvo el año pasado esta imagen, que veremos pues en esta cofradía en la que el blanco es lo que predomina, como podemos comprobar con los nazarenos, aún más blanco va a predominar ese color en el paso de palio, ya que ese paso de estilo gótico es completamente inmaculado, completamente blanco. Y la Virgen lucirá, como decíamos anteriormente, recordando al que era hermano mayor de esta cofradía, fallecido el pasado noviembre, Federico Ruiz Pérez Pino, pues la familia de Federico Ruiz Pérez donó la pasada semana el llamador que estrena en el día de hoy y que ha sido una obra de Hermanos Delgado, concebida originalmente por Federico Ruiz Pérez Pino. Es uno de los estrenos sentimentales y emotivos importantes para esta cofradía y que podremos ver en breves instantes. Y también lleva la Virgen, en el fajín que luce, la medalla de oro que como de hermano de honor recibió el propio fallecido Federico Ruiz Pérez, y que hoy también va a lucir esta Virgen de la Paz. Una cofradía, como pueden comprobar en los títulos, en las advocaciones, Señor de la Victoria, Virgen de la Paz, se funda en 1939, una vez concluida la Guerra Civil Española, y está fundada por a iniciativa de un grupo de militares, y de ahí los títulos de Señor de la Victoria y Virgen de la Paz. Y sería un año después, en 1960, cuando realizó su primera salida procesional. Por tanto, lleva ya 62 años saliendo esta Hermandad de la Paz, inaugurando los cortejos procesionales de la Semana Santa de Sevilla, cada Domingo de Ramos. Eso sí, evidentemente, si el tiempo no lo impide, que hoy Domingo de Ramos no lo va a impedir en este 24 de marzo tan especial. Un 24 de marzo en el que no solo estaremos aquí con la Hermandad de la Paz, sino también un 24 de marzo, Domingo de Ramos, cuya siguiente cita será, por orden cronológico y horario, a las 4:30 de la tarde en La Campana, con el canal 1 de Supercable, donde tendrán el paso de todas y cada una de las cofradías de este Domingo de Ramos. Posteriormente, en el canal 9 podrá, en el canal 3 podrán seguir a partir de las 5:45 la salida de la cofradía de San Roque, y por la noche, a la 1:10, la entrada de la misma, y por el canal 2 a las 5:30 de la tarde la salida de la cofradía de la Estrella de Triana y la entrada a partir de las 12:30. En este canal 9, donde estamos viendo la salida de la Paz, estaremos de nuevo con todos ustedes pues a partir de las 12 de la noche, más o menos, 12:10 de la noche, cuando esta cofradía, ya de regreso, una vez concluida su estación de penitencia, de nuevo esté por las calles del barrio del Porvenir, por la calle Río de la Plata, para ir hacia su templo parroquial, su sede canónica de la iglesia de San Sebastián, desde la que está saliendo estos 1.250 nazarenos que acompañan a sus imágenes titulares, al Señor de la Victoria, que ya busca el Parque de María Luisa, y a María Santísima de la Paz, que todavía está en su paso de palio en el interior del templo. Paso de palio que está justo a la derecha de la puerta, donde estamos viendo ahora mismo salir a los nazarenos. Pues a la derecha de esa puerta, en el altar mayor, estará ese paso de palio de María Santísima de la Paz. Insignias marianas, las que acompañan en este caso el cortejo del paso de palio. Todavía resuenan a lo lejos los ecos de esos sones interpretados por la agrupación musical de
de Nuestra Señora de la Encarnación al Señor de la Victoria. El paso de palio estará acompañado musicalmente hablando por la banda de música del Carmen de Saltera. Antes, tradicionalmente, esta cofradía tan vinculada siempre al estamento militar, el acompañamiento musical corría a cargo de la banda del Soria 9, pero desde hace 2 años se ha roto esa vinculación con esa banda por parte de la hermandad, y en este caso se estrena también la banda del Carmen de Salteras con la Hermandad de la Paz. El grueso de esos 1.250 nazarenos a los que hacemos referencia, que componen el cortejo de la Hermandad de la Paz, como decimos, el grueso suele ir en los tramos de la Virgen. De ahí que haya más distancia entre la salida del Señor y, en este caso, la salida del palio, ya que a la 1:15, un cuarto de hora antes de lo tradicional, o por lo menos de la salida que hizo el año pasado, a la 1:00 p.m. ha salido la cruz de guía, y a la 1:10 estaba ya el paso del Señor en el dintel de la puerta. Son en estos instantes las 2:25 de este domingo de Ramos. 35 minutos lleva la Hermandad de la Paz abriendo los cortejos procesionales del domingo de Ramos. Otra novedad también en el itinerario de esta cofradía es que, además de adelantar el horario a la 1:00 p.m. la salida, en el itinerario, para llegar a la Plaza Nueva, no irá por la calle Fernández y González, sino que en este caso, como novedad, va a llegar a dicha plaza, a la Plaza Nueva, por las calles Castelar, Damaso, Joaquín Guichot y Barcelona, y ya de ahí acceder directamente a la Plaza Nueva y el itinerario habitual por Tetuán, Velázquez y O'Donnell hasta llegar a la Campana para hacer su estación, para comenzar su recorrido por la carrera oficial. En la Campana estará en torno a las 5:20 p.m. Podremos verla a esta cofradía de la Paz en el canal 1 de Supercable, donde podrán seguir todas las cofradías que pasan por la Campana. Nazarenos bien aprovisionados de caramelos. Ya no solamente lo suelen llevar en la zona de la cintura, sino directamente que este nazareno lleva un magnífico, pues, bolso de tela con un amplio cargamento de caramelos para una larga jornada. Una jornada muy calurosa, la del domingo de Ramos. Magnífica temperatura y el calor que puede hacer estragos, evidentemente, en las primeras cofradías que salgan, porque la temperatura para esta Hermandad de la Paz, cuando pase por el Parque de María Luisa o cuando llegue para la zona de la Puerta Jerez, de Jerez, puede ser bastante alta la temperatura. Y los nazarenos llevarán ahí varias horas haciendo su estación de penitencia. Palio de la Virgen de la Paz, que tiene la peculiaridad también, para que todavía esta sensación de blancura sea mayor, que es un palio de malla, un palio calado completamente, por lo cual los rayos de sol penetran directamente hacia el rostro y hacia la propia talla, la propia imagen de la Virgen de la Paz, un palio de malla con bordados del taller de Fernández y Enríquez, de la localidad de Brenes, realizados en 1996. En las bambalinas y en el techo de palio, realizados en 1947 por Leopoldo Padilla. El manto de la Virgen, ya lo veremos, es completamente liso, blanco.
Antonio Santiago, que habrá vuelto capataz después de dejar al paso del señor para realizar la salida con el paso de la dolorosa del porvenir, de la Virgen de la Paz. Con Antonio Santiago, que está acompañado como auxiliares por Ernesto Sanguino, Joaquín Rivas, Gonzalo Santiago, su tío, y Javier Prieto. Que lleva, además de los símbolos de Jesús, Hijo Salvador, también lleva el escudo de la Arquidiócesis de Sevilla dentro de su propio escudo. Su nombre Salvador y también el escudo de la Diócesis Sevillana. Del templo dirigen palabras a los nazarenos el hermano mayor Felipe Rubio Gutiérrez, habla también con sus hermanos, al igual que el director espiritual de esta cofradía. Parejas por salir de este templo parroquial de San Sebastián, donde está, donde radica, donde tiene su sede canónica durante todo el año, la Hermandad de la Paz, la Hermandad del Porvenir, y que abandonará pues por espacio de unas 12 horas su templo para recorrer las calles de Sevilla y llegar hasta la catedral para hacer estación de penitencia en el interior del templo metropolitano. Comentario de los nazarenos de la paz, porque normalmente todas las nazarenos que visten túnicas de capa, como es el caso de esta cofradía, llevan dos escudos, el escudo que va en la capa y un escudo más pequeño que va en el pecho, en el antifaz. Esta cofradía no lleva escudo en el antifaz, solamente lo lleva en el lado izquierdo de la capa. Larga riada de nazarenos blancos del porvenir que avanzan por la calle Río de la Plata. La bandera concesionista que en estos instantes sale del templo. Tramos muy largos los de esta cofradía en los
en los del palio. Estandarte que anunciará que llega el último tramo de la cofradía, el último tramo antes de que salga el palio de la Virgen de la Paz. Ese estandarte que veremos es una obra también del taller de Fernández y Enríquez, en tisú y plata, como los bordados que tiene el paso de palio de la Virgen del Porvenir, de la Virgen de la Paz. Palio que es una conjunción de muchos artistas que han trabajado sobre el mismo, de cierto estilo neogótico, y por ejemplo hay trabajos de los talleres de Juan Fernández de Hijos, de Manuel de los Ríos, de Villarreal, de Dios de Villarreal, de Seco Velasco, el templete en plata de Hermanos Delgado, la corona que luce la Virgen, es una corona realizada también por Juan Fernández, que hubo de ser reformada posteriormente por Villarreal en 1974. Por lo tanto, en cuanto a orfebrería, son muchos los artistas que han trabajado en este paso. Guión concesionista, en el que debíamos salir, y ya está por las calles del barrio. Una Semana Santa más, supercable, que les lleva en directo las retransmisiones de las salidas de nuestras hermandades, abriendo con la Hermandad de la Paz, la Hermandad del Porvenir, en este canal 9 de supercable, y que tendrá su continuidad en el canal 1, en la campana, a las 4 y media de la tarde, en el canal 2, con la Hermandad de la Estrella a partir de las 5 y media, en el canal 3 con la Hermandad de San Roque a las 5 menos cuarto, y con estas hermandades, además de La Paz, en el canal 9, cada una de ellas tendremos también el momento de la entrada, del regreso a su templo. En este caso, en La Paz, como hemos dicho, sobre las 12 de la noche, en la Estrella sobre las 12 y media, y en la Hermandad de San Roque sobre la 1 menos 10 de la madrugada. En la campana tendremos cofradía pues prácticamente desde las 4 y media, cuando llegue la sagrada entrada en Jerusalén, la popular borriquita a la campana para pedir la venia, para ser la primera en hacer estación de penitencia a la catedral, pues desde las 4 y media de la tarde hasta las 10, hasta las 11 y media de la noche, que termine de pasar el palio de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Son todas esas horas, un total de 7 horas, lo que tendremos desde la campana con todos ustedes en directo, supercable. Semana Santa 2002, la Hermandad de la Paz, la del Porvenir, la que tradicionalmente abre los cortejos profesionales, la que abre la Semana Santa sevillana. Y al igual que el Señor de la Victoria tenía como estreno, lucía la túnica, en este caso la saya de la Virgen también es estreno. La saya de la Virgen es obra de los talleres de Salteras,
y es estreno para esta Semana Santa. Vemos los cirios con el tacón azul, lo que nos indica que este es el último tramo antes de que llegue la presidencia y el luminoso palio de la Virgen de la Paz. Último tramo de nazarenos, los nazarenos más antiguos de esta cofradía, pues van en este tramo, al igual que también el último tramo del Señor. Plano, mucho calor en este domingo de Ramos, sol en todo lo alto, ni una sola nube en el cielo de Sevilla, lo que nos augura una buena jornada, por lo menos también buena jornada para estos primeros días de Semana Santa, por lo menos hasta el miércoles, según la previsión meteorológica. Esperemos que también Jueves Santo y Viernes Santo tengamos buen tiempo, nos acompañe, a pesar de que en un primer momento parece ser que el Viernes Santo podríamos tener problemas de lluvia en Sevilla, y los problemas evidentemente para ver los cortes procesionales, ya que la lluvia es el peor amigo que puede tener en este caso la Semana Santa de Sevilla, el peor enemigo. Pues el paso de palio tiene que estar a punto de realizar su primera chicotá dentro del templo de San Sebastián para buscar la puerta de salida. Del que hacemos mención anteriormente, que es la última insignia en esta cofradía. Tradicionalmente también es la última insignia en casi todas las hermandades de Sevilla. Y los nazarenos del último tramo que se vuelven buscando ese palio de la Virgen de la Paz, que tiene que estar a punto de estar, de ser bañado por el sol de Sevilla. La Hermandad de la Paz, que como hermandad fundada y siempre radicada en el porvenir, es una hermandad que tiene sus señas de identidad muy identificadas con este mismo barrio. Una hermandad que durante todo el año realiza una importante labor en este barrio del porvenir, y de ahí que hoy sea un momento importante en esta barriada sevillana, y que prácticamente cuando la Virgen de la Paz abandone y busque el Parque de Mana Luisa, pues serán 12 horas de casi soledad en este barrio, en el que poco público habrá, a pesar de que ahora mismo hay mucho, como podemos comprobar, pocas personas pasearán y estarán en esas 12 horas, ya que el barrio se vuelca con la cofradía, con la hermandad, y acompaña sus imágenes hasta el centro de Sevilla, hasta la campana, hasta la catedral, y después posteriormente en su regreso de nuevo por el Parque de Mana Luisa en la oscuridad de la noche del Domingo de Ramos, para devolverla hasta su templo de San Sebastián. Largas filas de nazarenos
el último tramo. Y a lo lejos aún pues no se divisa el palio de la Virgen de la Paz, que ya está llegando al dintel de la puerta. Este martillo que ha sonado es el estreno donado por la familia de Federico Ruperes. Y esa falla también es la que se estrena, la que luce la Virgen de la Paz. Dificultosa era la salida del paso de misterio, más aún es la del paso de palio, ya que el paso de misterio tiene que pasar, tiene que salvar, mejor dicho, simplemente el obstáculo de la cruz con el punto más alto de la puerta. Y una vez pasada esa cruz, los costaleros pueden elevarse, pero en este caso es todo el palio. No hacen todo lo que se manda aquí ahora, tranquilo, tranquilo. No, a poquito a poco, mi alma. Que la Virgen es muy delicada, se trata de la Madre de Dios y hay que tratarla con mucho mimo. Paso al martillo, capitán general. ¡Todos por igual, valiente! Ya está en la calle, la Virgen de la Paz. Difícil salida, como le estábamos comentando, ya que tiene que sortear todos los varales, ese momento de dificultad con el dintel de la puerta. Ya ha salido la Virgen de la Paz, ya está en la calle, y hay relevo de costaleros de nuevo. Los que han hecho la salida se salen de debajo de las trabajaderas y ahora pues de nuevo entran sus compañeros de refresco.
Veremos el martillo que decimos es el estreno de este año, junto con la falla de la Virgen y los costaleros que se colocan bajo las trabajaderas. Ya estamos aquí, mi hermano. Ya estamos aquí. A la gloria, José Antonio, a la gloria. La frase de Carlos Herrera del pregón del 2001 se utiliza mucho para dar ánimo. Antonio Santiago, el capataz, espera que sus hombres se coloquen y ahí está de nuevo llamando. José Antonio, todo por igual valiente. Los zancos siempre en el suelo. Thank you.
A los sones de Virgen de la Paz, del maestro Pedro Morales, ha salido la Virgen del Porvenir, con la banda del Carmen de Salteras interpretando esa marcha dedicada a esta dolorosa y que de nuevo ha tenido pues dos petaladas, una justo antes de salir ya del jardín de la parroquia y posteriormente a la altura también donde se encontraba la familia, como decíamos, de Federico Ruiz Pérez, ya el ex hermano mayor que falleció el pasado mes de noviembre. La Virgen de la Paz que está en la calle Río de la Plata y que acaba de salir, con lo cual se cerrarán las puertas del templo, que volverán a abrirse en torno a las 12 de la noche para recoger a esta cofradía que ahora camina hacia la Catedral de Sevilla. Ya saben que entonces a esa hora, 12 de la noche, de nuevo Supercable en el canal 9 en el que nos encontramos, tendrán la entrada de esta cofradía, de la Cofradía de la Paz, pero que las citas con Supercable se desarrollan a lo largo de toda esta jornada del Domingo de Ramos. Apunten por orden cronológico, 4:30 de la tarde, canal 1, tendrán ustedes la primera Cofradía de la Campana. En este caso se trata de la Cofradía de la Borriquita y comenzará las retransmisiones de la Campana a las 4:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Paso que se va a levantar de nuevo cuando Antonio Santiago realice esa llamada, el golpe de martillo. Se marcha la Virgen de la Paz de su barrio del Porvenir hacia la Catedral. Y le recordamos lo que estábamos diciendo anteriormente. A las 12 de la noche estará esta cofradía de nuevo regresando a su templo y lo podrán seguir en Supercable, en el canal 9. Y en la Campana, a partir de las 4:30 de la tarde, en el canal 1 hasta las 11:30 de la noche. Y en el canal 2, la salida de la estrella, a partir de las 5:30 de la tarde y posteriormente también la entrada a partir de las 12:30 de la noche. Y por último, en el canal 3, la salida de San Roque a las 5:45 de la tarde y la recogida de esta cofradía también a la 1:10 de la madrugada.
Supercable con la Semana Santa de Sevilla, la Hermandad de la Paz ya por la calle. Saludos, muy buenas tardes.